del derribo del piloto aviador Fausto Vega Santander, basado en el testimonio de los pilotos Carlos Garduño y Miguel Moreno. Desde finales de mayo los pilotos entraron a una intensa fase de apoyo a las tropas de tierra, realizando dos misiones de combate diarias durante todo el mes de junio. El comandante del escuadrón, el capitán Radamés Gaxiola Andrade, buscaba que la FAEN destacara, ofreciéndola para misiones especiales. La oportunidad se presentó rápidamente, pues existía un reducto japonés cerca de la costa de Vigan, al norte de Subic, que daba fuertes dolores de cabeza a los pilotos de la USAF, pues estaba situado entre altos riscos y laderas que le proporcionaban protección natural, obligando a los aviones a aproximarse por un solo lado para atacarlo, ofreciendo amplia ventaja a la artillería antiaérea japonesa. De hecho, ya se había perdido un avión en un intento por destruir esta posición nipona. La única manera de golpear este reducto era mediante un ataque en picada, pero no había bombarderos en picada en la Quinta Fuerza Aérea. Radamés Gaxiola sabía que varios pilotos de su escuadrón habían recibido capacitación de bombardeo en picada en la base naval de North Island, en California, con aviones SBD Dauntless en 1944, y prontamente ofreció a sus expertos en la materia. El teniente Carlos Garduño Núñez, comandante de la escuadrilla B, era uno de estos pilotos, al que se le ordenó presentarse al comando general para evaluar la situación. Después de la entrevista con los oficiales norteamericanos, el capitán Gaxiola preguntó a Garduño su veredicto mientras conducían hacia Porac. «No puede hacerse», dijo Garduño con seguridad, al tiempo que Gaxiola detenía intempestivamente el jeep. «¿Cómo que no se puede? Carlos, tú tienes que encontrar la manera, si no lo haces tú tendré que hacerlo yo, y yo no soy experto en bombardeo en picada, tienes 48 horas para pensarlo». Garduño sabía que el asunto era delicado, su comandante se había comprometido con los norteamericanos, pero una picada vertical en un P-47 cargado con bombas era casi un suicidio. Normalmente los bombarderos en picada cuentan con frenos aerodinámicos que permiten controlar la velocidad, pero el P-47 es un caza que en un ángulo de 90 grados de picada alcanza las 500 millas por hora, más rápido que ningún otro de su época, con lo que se presentaba el fenómeno de compresibilidad del aire alrededor de las superficies de control del aparato, ocasionando la pérdida de dominio sobre la nave, con desastrosas consecuencias. Sin embargo, el joven teniente subió a un avión y despegó para encontrar una alternativa. Tras realizar varias maniobras descubrió que podía iniciar una picada casi vertical a los 12.000 pies de altitud, contar 5 segundos, recuperar el avión a unos 4.500 pies y salir de la picada a 1.000 pies de altitud. Cargado, el avión se recuperaría a unos 500 pies de altitud, peligroso aún pero podía hacerse. Así, el 1 de junio de 1945, el teniente Garduño dio la información de prevuelo a su escuadrilla. Esperaron a que regresaran los aviones de la primera misión del día. Despegaron con rumbo al objetivo alrededor de las 11 a.m. El teniente Garduño llevaba como ala al subteniente Fausto Vega Santander, alias Cacho, y como líder de elemento al subteniente Miguel Moreno Arreola, seguido del subteniente López Ramos como ala de elemento. Los cuatro cazas tomaron altura con rumbo al objetivo, minutos antes de arribar soltaron los tanques ventrales de combustible y se formaron en fila para lanzarse uno tras otro en picada contra el blanco. El propio teniente Garduño, ahora coronel, relata lo sucedido. «Me lancé en picada contra el blanco esperando caerles por sorpresa, pero seguramente oyeron nuestros motores porque casi de inmediato empezó un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 milímetros, así como de armas ligeras que parecía granizada. Las trazadoras subían hacia mí, pasando peligrosamente cerca de mi avión. Mientras contaba los segundos solté las dos bombas de 500 kilogramos cada una. Tiré con fuerza del bastón para salir de la picada. Quedé ciego por unos instantes mientras mi P-47 subía como un demonio. Apenas recuperé la visión volteé para observar los efectos del ataque. Nuestras ocho bombas impactaron en el centro del blanco levantando enormes bolas de fuego y humo. Con el rabillo del ojo alcancé a notar un círculo de espuma en el agua del mar y pensé que quizá había sido provocado por algún tanque de combustible que se había trabado y que al momento de salir de la picada se soltó. Volví la mirada a la derecha. Y me sorprendí al ver en vez de mi alero, a Miguel Moreno Arreola.
que me hacía señas con el micrófono para que rompiera el silencio de la radio. ¿Qué pasa? Pregunté. Le dieron a cacho. Respondió. El subteniente Miguel Moreno Arreola relata la acción desde su punto de vista. Iba detrás de Cachito en medio del fuerte fuego antiaéreo cuando impactaron su avión cerca de la cabina. Me pareció que algo salió desprendido del P-47 herido, que se jaló hacia la derecha para estrellarse en el mar. Garduño me regañó porque abandoné la formación para sobrevolar el sitio del choque mientras los japoneses seguían disparándome. Pero solo vi el salvavidas amarillo de mi compañero flotando a la deriva. Una victoria más para el legendario Escuadrón 201. Sin embargo, se pagó un precio muy alto al perder a una de sus águilas. El subteniente piloto aviador Fausto Vega Santander murió valientemente en acción frente al enemigo, a bordo del P-47D5RA, Razorback, número de serie 42-23-228. Siendo la primera baja del Escuadrón 201 en Filipinas, otros valerosos pilotos lo seguirían después. Donde las misiones de la USAF habían fallado en varias ocasiones, incluso también habían perdido un caza. Las Águilas Aztecas lo lograron, en el primer intento.